Como ustedes pueden ver, en este momento la escuela está completamente cerrada. Los padres de familia, como les decíamos, les están pidiendo que por favor no se acerquen a la escuela. Vemos cómo van saliendo poco a poco los estudiantes. Están resguardados por autoridades. Muchos de ellos tienen las manos arriba y esto regularmente ocurre cuando hay un incidente como estos, cuando no se sabe quién realmente es la persona que podría ser el sospechoso. Los estudiantes, cada persona que está dentro, tiene que salir con las manos en alto para demostrar que no están armados. Bueno, los agentes de la policía de Coral Springs están a esta misma hora respondiendo a un informe de disparos en el Marjorie Stoneman Douglas High School en Parkland, condado de Broward. Vuelvo y repito, la oficina del sheriff de Broward aún no ha confirmado los detalles completamente, pero en un mensaje a través de Twitter que nosotros revisábamos hace tan solo unos minutos, el alguacil indicó que hay reportes de víctimas, aunque por ahora no se han confirmado. La primera información que nosotros recibíamos, que no podríamos confirmar completamente, es que al menos 20 personas podrían haber estado heridas. La policía ya ha advertido a las personas, vuelvo y repito, que se acerquen al área cerca de la escuela Marjorie Stoneman Douglas High School para evitar mayores problemas mientras seguimos viendo estas imágenes de los escolares, de los estudiantes saliendo junto, al igual que algunos maestros de la escuela a esta hora. A través de Twitter hemos seguido también lo que está publicando la policía de Coral Springs, diciendo lo mismo, que siguen investigando este tiroteo, que todavía no tienen a ninguna persona bajo custodia, que están buscándola. Y bueno, fíjate, Javi, que ya el presidente Donald Trump está al tanto del incidente a través de un comunicado de parte de la Casa Blanca. Dice que están monitoreando específicamente lo que está ocurriendo en este momento en la Florida, esta balacera ocurrida dentro de una escuela secundaria, de una escuela, de un high school, Marjorie Stoneman, y dicen que le mandan todos sus buenos pensamientos a las familias de las personas que se vieron afectadas por esta balacera que ocurre el día de hoy. Bueno, seguimos con imágenes en vivo a esta hora. Estamos en esta transmisión ininterrumpida de Univisión de costa a costa con esta balacera. La policía sigue mientras el equipo SWAT también ha llegado al mismo lugar a compartir funciones con la policía del condado, con la oficina del sheriff de Broward, que estaría hasta ahora tomando la investigación. Pero claro, siempre en este tipo de incidentes viene el equipo SWAT, quienes se encuentran ya trabajando y tratando de buscar lo que sería al sospechoso, el cual hasta este momento desconocemos dónde se puede encontrar.